La vinculación al mar que tiene la Revolución Cubana en sus orígenes marca un tiempo raíz fundacional. La creación de la Marina de Guerra por su autor intelectual, en la etapa Mambisa, Guerra de los 10 años, que fue Carlos Manuel de Céspedes. Dentro del documento, ¿cuál sería el básico de la Guerra de los 10 años? Que sería la Constitución de la República en Armas, artículo 15, donde Céspedes manda crear la Marina Cubana. O sea que ya los mambises tenían Marina de Guerra Mambisa. Otros acontecimientos aportarían después momentos cumbres para la formación y surgimiento de la actual Marina de Guerra Revolucionaria. Y también, si no llega un gato de gamba a Cuba, no hay una Marina de Guerra, por eso es el buque insignia de nuestra Marina de Guerra Revolucionaria. El 3 de agosto de 1963 y el 5 de septiembre de 1957 conforman, sin embargo, la verdadera historia conmemorativa de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba. Que hasta el año 79 la Marina de Guerra conmemoró su aniversario todos los 3 de agosto. 3 de agosto de 1963 se hace entrega por la parte soviética a la parte cubana del armamento y la técnica naval completamente para comenzar Marina de nuevo tipo. Marina de Guerra Revolucionaria. Los trabajos preparatorios de los días anteriores al 3 de agosto fueron muy intensos, ahí se trabajaba día y noche. Todo el mundo esperaba con ansiedad el día 3 de agosto. Ese 3 de agosto en Cabañas fue inolvidable. Todos los dirigentes de nuestra revolución, todos los que vinieron a bordo del Yategrama estaban en esa revista naval. Nuestro comandante en su discurso, ahí es cuando nos dice, se puede decir que la Marina solamente era un Yategrama. José Manuel Gómez estaba allí, era uno de los jóvenes que se incorporaba entonces, sin saberlo, a un momento relevante de su propia historia. Ya le digo, yo tenía 16 años, a pesar de que ya le digo, yo no conocía el mar. En ese momento yo no conocía el mar, pero me llamó la atención la situación de poderme incorporar a la Marina de Guerra. Pero en el año 79 se le propone al ministro un cambio de fecha por el 5 de septiembre, que inclusive ese es el que nos da pie a que actualmente se conmemore los aniversarios de la Marina de Guerra los 5 de septiembre, en honor a los mártires, los 29 mártires de la Marina que aquel día entregaron su vida. Como también han dedicado sus vidas hombres como José Manuel Gómez, desde que integró las primeras filas de la Marina de Guerra Revolucionaria. Aquí comencé con 16 años y aquí me jubilé con 45 de edad y 28 años de servicio. Para mí fue la vida mía. Yo vivo con mucho orgullo de haber pertenecido todo ese tiempo a esa unidad. Y entonces volvería a escoger la Marina de Guerra. Y así lo han escogido también estos marinos, herederos de 5 décadas trascendentales que hoy forman su presente. Historia sembrada en ejemplos como los de Raúl Delgado, con más de una década como jefe de la Escuadrilla 20 de Lanchas Coheteras. Dirigir hombre es un arte, más cuando son jóvenes. Es una tarea difícil, pero es una tarea bonita, porque al final de la vida muchos de los que están en el servicio militar activo te lo agradecen, porque lo formaste como hombre. Y al concluir, escogen muchos de ellos la tarea esta de hermano. Se reinsertan en la sociedad y al final de sus vidas siempre agradecen a esta unidad por haberlo forjado, por haberlo formado, por haber incentivado a ellos ese sentido de pertenencia, por haber incentivado a ellos el amor a la revolución, ese desprendimiento, ese deseo a defenderla al precio que sea necesario. Que sea esta siempre una Marina de patria o muerte. Ania Ortega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.